El señor doctor René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Señor Mucho ministro, gusto, buenos bienvenido. días. Mucho gusto, muy buenos días para usted. Igualmente, don René, somos amigos de mucho tiempo. Gracias a Dios. Bien, René. A ver, María José, se hace la presentación del caso. Por supuesto. Buenos días, señor ministro. El tema de esta primera entrevista será: ¿qué hará el Ministerio de Energía con una papa caliente llamada New Stratus Energy? Nos acompaña ya el doctor René Ortiz, ministro de Energía. A modo de presentación, la Secretaría de Estado deberá analizar si autoriza o no el traspaso de activos de Repsol a la firma afincada en Canadá. Dicha firma casi no tiene experiencia en explotación petrolera y llega con pasivos sobre los 12 millones de dólares. En otros temas del sector, buenos días, quiere conocer si ha detenido o no la venta spot de nuestro crudo. Por eso nos honra con su presencia el ministro del ramo, René Ortiz. Diego. Doctor Mucho gusto. Ortiz, si me permite, aquí Por recibo con supuesto. toda cordialidad. Veo que usted está en su casa y al fondo tiene una estupenda biblioteca. Claro, usted es un hombre de lectura, un hombre culto. Y déjeme decirle que a mí Un me. poquito parecido a usted. No, Es no, un señor hombre de ministro. libros, un hombre de lecturas profundas. Uy, señor ministro, doctor Ortiz, René, si me permite, con todo Por comedimiento, supuesto, Diego. dos recomendaciones. Como el tema que vamos a tratar es un tema complicado, eso implica, como siempre, una utilización de un lenguaje muy sencillito, casi pedagógico. Y, don René, las preguntas de tu programa son absolutamente puntuales, puntuales. Y después, igualmente, respuestas puntuales, si es posible, concretas, pues tengo una agenda muy interesante para usted. Señor ministro, una empresa relativamente nueva como es New Stratus Energy y sin mayor experiencia en explotación, le pregunto, ¿debiera hacerse cargo de los activos de Repsol en los bloques 16 y 67? Tenga la bondad. En efecto, la solicitud por parte de Repsol, la compañía que en este momento maneja el bloque 16 y el campo Tibacuno, presenta esta opción de venta de sus derechos, tanto en el bloque 16, campo Tibacuno, como también en el OCP, en el oleoducto de crudos pesados. Repsol también tiene unos derechos. Y esto pone a la venta, lo plantea el ministerio, buscando una autorización, porque ese es el procedimiento. Eso dice la ley. La ley es la ley de las partes. El gobierno por una parte, la empresa por otra parte. Dice, propongo esto, esta es la compañía interesada, con esta he estado hablando, necesito la autorización. ¿Qué dice la ley? Que por lo menos tiene que ser igual a Repsol o mejor que Repsol. No es. ¿Y cómo determina el ministerio que no es? Porque se requiere informe técnico, se requiere informe económico, financiero y se requiere informe jurídico. Tres importantísimas No. pilares para sostener una decisión. Importantísimos pilares. Usted coincidirá conmigo que si técnicamente este momento Repsol es el operador de una instalación industrial gigantesca, gigantesca, que tiene entre partes, piezas y equipos alrededor de una capacidad de un millón de barriles de fluidos para producir 16 mil barriles, 15, 16 mil barriles de petróleo, pero produce una enorme cantidad de fluidos, casi un millón. Las instalaciones tienen que producir todo eso y todo el resto de esos 16, 15 que produce diariamente de petróleo se regresan a los yacimientos. O sea, una instalación industrial clase A. Se necesita una empresa clase A. Mínimo. O mejor. Técnicamente esta compañía no muestra absolutamente un registro de que tiene operaciones similares como Repsol o mejor que Repsol.
financieramente también tiene que presentar esto. Y tampoco cumple. Se necesita capacidad financiera. No la tiene. Entonces, no cumple. Y vamos a la parte jurídica, entonces. El instrumento jurídico que cubre la decisión es clarísimo. No se podrá autorizar si no se cumplen con estos prerequisitos. Señor ministro, su respuesta es absolutamente clara. Mil gracias. Porque es un tema interesante. Estamos dialogando con el señor doctor René Ortiz, ministro de Energía. El tema esta mañana, una pregunta: ¿qué hará el Ministerio de Energía con una papa caliente llamada New Status Energy? Señor ministro, ¿en qué medida llama la atención del Ministerio dos hechos? New Status Energy tiene pasivos sobre los 12 millones y su presidente, José Francisco Arata, es recordado en Colombia por la quiebra de Pacific Rubiales, una firma millonaria, cuando este directivo se hizo cargo de ella. A ver, señor ministro. Sí, yo conozco también de ese pasado. Porque en la industria, aunque le parezca que es natural, porque es gigantesca la industria en el mundo, gigantesca, no es menos cierto que es muy pequeña el mundo del petróleo y todo se conoce, todo se conoce. Nada queda, como usted sabe decirlo, nada queda oculto bajo el sol. Y así es como uno se informa y está informado de todas estas cosas. Ayer sale una noticia maravillosa de la adquisición de una compañía, ¿no? Concho, por parte de 9 mil millones. Vean las capacidades, 9 mil millones. Comprada por Conoco, que pasa a ser la compañía más grande de producción de los Estados Unidos. Un gigante, ConocoPhillips. Así se conocen todos los aspectos de la industria. Colombia es además nuestro vecino y tenemos una excelente relación, no solo de amistad, sino profesional. Y entonces se conocen los pormenores. Y ahí están esos nombres de estas personas que pasaron a ser los operadores, los administradores, propiamente dicho, de estas operaciones que fracasaron. Entonces, además de fracasar, produjeron pérdidas para los accionistas, porque los accionistas confían en sus administradores. Entonces, tiene un INRI, digámoslo así, pero es un INRI conocido en toda la industria. Entonces, yo puedo confesarle, sí, yo he leído lo mismo que usted. Señor ministro, déjeme decirle que me place hablar con usted porque es un hombre enterado de lo suyo, un hombre con un pasado realmente impecable. Además tiene un buen sentido de humor y sonríe con frecuencia. Esto pues vuelve una charla cordial, ¿no? Esto vuelve una charla cordial. Señor ministro, ¿por qué Repsol quiere irse del país? ¿Y qué pasaría con los acuerdos de Carry Forward, la tarifa que el Estado reconoce a las firmas por la extracción del crudo, cuando a la vuelta de 2 años los bloques debieran revertirse al Estado? El régimen de Rafael Correa cambió la modalidad de contrato que tenían las compañías operadoras, permítame subrayar, Ese régimen era lo que se conoce en la industria petrolera como el Production Sharing Contract, es decir, un contrato de participación de la producción. Estaba bien. Esto es lo que casi universalmente todos hacemos en la industria, casi universalmente. Pueden haber excepciones. Pero aquí se instituyó, por orden del mago de las finanzas y el mago de la tecnología, que estos contratistas, estos cooperadores, se cambiaran de contrato. Y el que no quisiera, él tuvo una expresión, que les vaya bonito. Y el que les vaya bonito nos significó miles de millones de pagos en arbitraje, todos perdidos. ¿Por qué? Porque usted está obligando, mediante esta resolución, que les vaya bonito, a terminar esos contratos que ellos, estas compañías, consideraban que eran legítimos y legales. Entonces nadie le puede decir y obligar que se vayan, a menos que le impongan. Y se fueron, pero le siguieron un juicio
y han ganado, y nosotros como ecuatorianos hemos tenido que pagar esa fanfarronada. Entonces, el resultado de esto es que algunas compañías dijeron, bueno, ya me quedo, ya me cambio. En esos contratos aparece esta clausulita que se llama carry forward, exacto, que es una forma de pago, porque estos contratos son de servicios, contratos de prestación de servicios, por barril producido. Produce un barril hoy día al precio de 40. Si la tarifa es 30, todavía queda un colchón, paga la tarifa. Pero si produce un barril hoy día y la tarifa es 30 y el precio del barril es 29, ya no puede pagar. Entonces le queda un saldo que es el carry forward. Se alimenta al futuro, dice. Cuando tenga, no, me paga. Cuando tenga. Y el cuando tenga es cuando los precios estén mejor. Y entonces se ha venido acumulando por todas las circunstancias que usted y yo sabemos. La caída, el colapso de los precios en abril. Colapso completo. Se cayó debajo del cero. Algo inusitado. Debajo del cero. Menos 37. Nadie quería ese crudo, el West Texas Intermediate. No. Nadie quería. Nadie quería. Entonces se cayó a menos 37. Es decir, prácticamente lo estaban regalando y nadie quería. Esto ocurrió. Esa es una realidad. Entonces se fue acumulando un carry forward. Es decir, una cuenta que se va a pagar en el momento en que haya dinero. La cuenta creo que está bastante alta, como 350 millones, algo así, ¿verdad? Que es bastante alta la cuenta, ¿no? Entonces, eso está por pagarse, eso está simplemente alimentándose ahí. Pero hay una salvedad. Si el contrato termina, termina la cuenta. Se acabó. No. Entonces, si termina el contrato el 31 de diciembre de 2022, ahí termina el contrato y ahí termina el carry forward. Pero existen todavía muchas otras condiciones a la terminación. Y hay auditorías ambientales, hay auditorías laborales, hay auditorías operativas, hay auditorías sociales con las comunidades, hay auditorías tributarias. Es decir, hay un conjunto de normas que hay que cumplirlas para decirle, chao, se acabó. Como falta tan poco tiempo, que esa es la realidad, del 31 de diciembre del 2020 al 31 de diciembre del 2022, hay solo 2 años. Hay poco tiempo. Mi impresión, mi idea es que estos procesos son tan grandes, de todas estas auditorías tomarán tiempo. Hay que advertir a la compañía que para su salida tiene que cumplir con todos estos procesos, y son procesos muy largos. Va a tomar mucho tiempo. Entonces, anticipadamente, pienso yo que tengo que advertirle a la compañía. Por favor, pongamos ya a trabajar conjuntamente estas auditorías, de tal manera que llegue el 31 de diciembre del 2022 y todo esté listo para darnos un saludo y una despedida. Señor ministro, le escucho con vivo interés y le agradezco su ánimo pedagógico. Sé cuál va a ser su respuesta, pero en todo caso le pregunto, don René, con todos estos antecedentes, ¿el gobierno autorizará finalmente la venta de activos del Repsol a New Status Energy? No. Perfecto. No cumple. No cumple con el principio más básico, que hasta suena lógico, que por lo menos sea igual para que pueda continuar con la operación. Es igual, o sea, la nueva compañía que Repsol propone sea igual a Repsol, para que maneje la misma operación que maneja Repsol, porque Repsol está manejando en este momento una operación de 15.000 barriles por día. Vamos, esto es un montón de barriles. Y esa instalación gigantesca que le contaba,
Y algún día de frente le voy a contar una anécdota sobre la inauguración de esta planta que no puede ser al público. Pero todo esto quiere decir que tiene que ser compatible, o igual o mejor. Esta compañía que ha propuesto no es ni igual ni mejor. Su posición muy clara, y créame que me causa un gran alivio. Felicitaciones, señor ministro, ¿no? Vamos a otros temas del sector. Le pregunto, ¿es correcto que don Mariano Zambrano ha pedido autorización a PetroEcuador para comercializar fueloil? Mariano Zambrano, estamos hablando de ese caballero que fue prefecto de Manabí, que en el 2018 estuvo a punto de ser destituido por la Contraloría. Mariano Zambrano, señor ministro. Muy bien. Creo que todo ciudadano y toda corporación y toda institución tienen sus derechos. Lo que ocurre es que, a la final, la autoridad tiene que calificar esos derechos para poderle dar una calificación a la compañía que quiere participar en una actividad comercial. Todos pasamos por esto. Usted también, como empresario de la industria, déjeme llamarlo así, porque es así, la industria de la comunicación. Igual pasa por todos estos filtros. Es que esto es natural, porque de otra manera caemos en los aventurerismos. No queremos más aventureros. Yo he dicho claramente desde que me posesioné este pasado marzo que tengo una bandera. Se llama la seguridad jurídica. Y es que esta es la única que puede permitir al inversionista extranjero confiar en el Ecuador. La seguridad jurídica. Entonces, los filtros son puestos por ley, hay que calificarse, o sea, es un proceso un poquito tedioso. Todos pasamos por esto cuando somos empresarios y hay que seguir esas reglas. Está lanzada la noticia, sí, también la conozco, como usted. Pero ahora viene el proceso, es un proceso de calificación. Es decir, no cualquiera puede ser calificado, no. Tiene que tener todas las condiciones que están establecidas. Muy bien. Don René, una de sus promesas al asumir el ministerio era sincerar la comercialización de nuestro crudo en función del mercado. Le pregunto, ¿qué ha pasado con las ventas de spot? ¿La presión de los créditos chinos han detenido ese proceso, don René? A ver, dentro del proceso de comercialización de petróleo crudo, también existen reglas clarísimas. Y también existen recomendaciones de la Contraloría General del Estado. ¿Fruto de qué? Fruto de otras transacciones pasadas. Transacciones pasadas. Entonces la Contraloría hace exámenes y sobre esos exámenes hace recomendaciones. Una de ellas es que del monto de barriles de producción exportable siempre se logre ventas spot en un porcentaje del 10%, porque el spot, como traducido al español, sería de ocasión, para que esa venta de ocasión le haga como una prueba al mercado. ¿Cómo está el mercado? Vendamos un spot. Voy a hacer una comparación, decir, si yo soy papero, entonces voy a vender en el mercado un quintal, a ver cómo me va. Estoy probándole al mercado. Ah, está bueno, vendo toda la cosecha. Vea usted. Inclusive que venga el cosechador con su cuadrilla de cosechadores. Esa es la prueba spot. Eso está entre las recomendaciones. Y esas recomendaciones hablan de una producción exportable el 10%. ¿Pero qué es la producción exportable? Usted va a coincidir conmigo. Es el futuro. Es decir, es un estimado. Me explico. Ayer me pregunta usted, ¿cuál fue la producción de PetroEcuador? Yo le digo, 400.000 barriles. Yo sé, se midió ayer. Pero si usted me pregunta, mañana, sábado, lo que sea, el domingo, ¿cuál va a ser la producción? Le voy a dar un estimado. Yo no le voy a dar una realidad.
le voy a dar un estimado. ¿Esto qué quiere decir? Que el sábado puede ser 399, no, menos un barril. Por eso es un estimado. El real pasa a ser real, pues este sí es medido. Entonces, este porcentaje del 10%, y por eso está en porcentaje también, que es muy importante, ¿no? Es decir, no le vamos a poner un valor absoluto. 150 mil barriles tienen que ir al spot. No, no, no. Porcentaje de la producción exportable estimada a futuro. Estas ventas de spot se vienen haciendo normalmente cumpliendo con la recomendación. Cuando llegue el momento, también se pueden hacer lo mismo y se va a seguir haciendo porque esa es la recomendación. Pero, por ejemplo, si esa venta spot, con esto termino, si esa venta spot dice un cargamento de Panamax. El Panamax es un tipo de barco de aproximadamente, otra vez un estimado, 350 mil barriles o 360 mil. Cuando está cargando de la boya, en la boya, está cargando el crudo, puede decir el operador, dice, se acabó, cierra la boya. Le cargó con 355. Pero si era 360, no, se cargó con 355. Es decir, todos estos son estimados de futuro que se convierten en realidad solamente el momento en que se produce el embarque de una venta spot. Pero sirvió de prueba, eso sí, cómo está funcionando el mercado. Ahora bien, si tuviéramos bastante crudo como teníamos antes de estos compromisos con China, que inició la administración del régimen de Rafael Correa, si tuviéramos mucho crudo para exportar, esto es fantástico. Entonces se pueden hacer este tipo de operaciones. Entonces se le va testeando, probando al mercado. Prácticamente con todos estos compromisos de operaciones conjuntas, financiera y comercial, prácticamente ya no hay mucho crudo que vender en el mercado. Ya está prevendido, digámoslo así. No. O estaría este nuevo volumen de más o menos 50, vea, era 50 millones, ahora ya 100, es 55 millones, el estimado. Fíjese cómo cambiaron las cosas. Y cambia, ¿por qué? Porque es en función del precio. Si el préstamo va a ser a finanzas por 1.400 millones y el crudo está sobre $50, menos volumen. Pero si el precio va a ser menor, más volumen. Ahí está. Entonces, todos estos estimados pueden ser variables. Esa es la respuesta. Señor ministro, le escucho y aprendo. Se lo digo con la mayor sinceridad. Gracias. Aprendo sobre un tema tan complejo. Si me quedan algunas preguntas, pero tengo aquí un recorte de prensa de Expreso de Ariel Huequín del jueves 22 de octubre, página 2. Dice, sectores sociales presentan un pedido de juicio político contra René Ortiz. Las decisiones petroleras preocupan a los jubilados. Y aquí aparece usted muy elegante, luciendo una mascarilla, señor ministro. A ver. La bondad. A ver, sí, todavía no he sido notificado formalmente, pero ya conozco la noticia como usted. O sea, ya está, ya es noticia. Y claro, tengo que responder, soy muy respetuoso de las instituciones. Yo no califico a las instituciones. Hay otras personas que califican, hay otras instituciones que son especializadas para calificar. He visto estadísticas con una calificación a la legislatura muy baja de credibilidad. Y hay otras con calificaciones muy altas de credibilidad. Yo no califico, tengo que cumplir. Si me llega la formal invitación para yo ser enjuiciado, tengo que prepararme con toda la información de lo que este grupo de personas asociados como jubilados, planteé, le he leído también lo que salió en las redes. No. Todos esos puntos que plantean son en realidad de un caballero que se llama Henry Llanes. Yeah. Él es parte de este grupo, yo también debería ser, ya soy canoso y mayorcito. Canas. Muy bien. Mayorcito, ¿verdad? Yo también debería ser miembro de esta organización. No soy. Pero yo tengo que respetar lo que ellos quieren saber. Y quieren saber sobre esto.
¿cuál es el nuevo sistema de comercio de combustibles a precios de mercado? ¿Qué diferencia tan notable? ¿Por qué? Porque en este momento, y esto le va a doler también a usted, como me duele a mí, 70% de las naftas que se utilizan para fabricar la gasolina super y la gasolina extra y la gasolina ecopaís, todas son importadas. 70%. Pero más grave, el 80% del diésel automotriz también es importado. Entonces está indexado, referenciado al West Texas Intermediate. ¿Cómo varía en el mercado? Varía dentro, porque nosotros estamos comprando del mercado. Por eso también viene la otra pregunta que dice, ¿por qué le va a entregar a una compañía privada la mejora de la refinería de Esmeraldas, incluida el nuevo tren de refinación de high conversion, de alta conversión? Porque ya no tenemos, ¿cómo podemos aceptar hoy día, usted y yo, cómo podemos aceptar una compañía con unos activos industriales tan gigantescos que no produzca, subrayo, que no produzca lo que consume el país? Y tiene que importar el 70% de las naftas para mezclarlas. Y tiene que importar el 80% del diésel para mezclar. Vamos. Señor ministro, un placer estar con usted, René. Le veo lúcido, le veo saludable, además con un fondo realmente estimable. Tiene un lindo hogar, le felicito. Muchas gracias. René, un saludo cordial para usted. Buenos días. Buenos días. Y no me arriesgo. Yo no salgo. Yo no he vuelto a la oficina desde marzo, nunca más. No he vuelto. Yo trabajo desde aquí. Muy bien, señor ministro, gracias por esta charla. Buenos días. Gracias. Buenos días, Diego. Buenos días.